Bienvenidos a otro programa más de Soundfish del Poble. Podríamos decir que la música es esencial en nuestra manera de vivir la vida. Escogemos las canciones según nuestro estado anímico. Sonreímos o lloramos. Nos ponemos melancólicos con recuerdos acompañados de unos acordes musicales. Saltamos de alegría o nos vemos capaces con una música más eléctrica, quizás más rítmica, pero no podemos olvidar que también a través de la música se ha escrito la historia. A través del rock se han producido movimientos de masas en todo el mundo. Siempre lo han liderado grupos o voces mundialmente conocidos y también localmente reconocidos. El pop, el rock, se contonean para hacer canciones pegadizas, aunque debo decir que yo soy un rockero de toda la vida, de aquel sinfónico pasando por el heavy metal o rock duro. Pero la combinación con el pop son muy pegadizos. Hoy tenemos la voz de pop rock, líder de un grupo alicantino muy reconocido que enseguida les presento. ¡Arrancamos! Anabel García, solista y vocalista y compositora del grupo Mailers. ¡Qué alegría tenerte aquí! Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Alegría la mía también por volver a verte aquí. Si te parece, nos quitamos la mascarilla, que estamos a una distancia prudente. Sí, cumplimos las medidas de seguridad, está ventilado. Estamos libres de COVID, estamos casi vacunados. A mí además me tienen que vacunar dentro de poco, me han dicho, o sea que enseguida estaremos... Ya libres total. Anabel, naciste en Alicante de casualidad, porque tus padres vivían en Madrid y tu barrio fue Florida Portazgo. Tengo dudas curiosas sobre ti. Mi Wikipedia particular me dice que tu madre te enseñó a cantar y que a los 7 años tenías un grupo que se llamaba Arcoiris. No puedo creer que sepas eso. Y que actuabais en la calle... Y cobrabais un chicle. Sí, bueno, ¿cómo es todo ese inicio musical de pequeñita? Sí, pues mira, desde muy pequeña, pues eso ya te digo, 7 años, además me parece muy flipante que lo sepas, porque esto no lo sabe nadie. Pues teníamos una banda con mi amiga Aurora y éramos varias, Ana Noelia, que además ha montado muchos bailes de la Dirección de la Vía del Foc y... que seguro que mucha gente conoce, pues tenía otro baile, éramos vecinitas y montábamos grupos de música y hacíamos conciertos en la calle y cobramos un chicle, ojo, o una piedra. O una piedra, sí. Yo lo de una piedra no lo he dicho porque digo, no sé si eso llega hasta... O una piedra. Traías una piedra que estuviera guay, que se pudiera pintar y también nos valía. Qué bueno. Y además aprendiste a tocar la guitarra en la parroquia. Sí. Y tocabas, de hecho, en una rondalla que había en Ciudad de Asís. Sí. Yo aprendí, en la parroquia fue donde a mí, yo veía a otras chicas tocando la guitarra y a mí eso me empezó a gustar y me compraron la guitarra y yo empecé con ellas, pero quería aprender más. Entonces, mis primeras clases de guitarra eran en Ciudad de Asís, montaban como una rondalla con los chavales que quisieran aprender y se daban unas clases de guitarra allí y allí que iba yo a aprenderme el Udebiar y el no sé qué, tocábamos allí con las bandurrias, el no sé qué, yo tocaba con la guitarra y allí tocamos y las chicas bailaban y ahí fue cuando, sí. ¿Pero tu madre es cierto que te enseñó a cantar? ¿A tocar la guitarra también o no? No, la guitarra no. La guitarra fue allí en la rondalla y en la parroquia. ¿Y a cantar tu madre? Y mi madre, sí. Bueno, es que mi madre es la que verdaderamente, la que de verdad canta de la familia. El resto hacemos lo que podemos, pero mi madre canta de verdad, ¿eh? Mi madre tiene, es verdad que puede parecer amor de hija, pero es que ella es capaz de cantar ópera, la escucha, ella escucha algo, no sé, cualquier agudo de estos que dices, esto no puede hacerlo... Y ella lo imita. De hecho, te voy a hacer una anécdota. Mi hija, yo le pongo a María Calas, parece una barbaridad, pero yo me pongo en casa a María Calas, y cuando mi hija la escucha, me dice, Abu, Abu, sí. Cree que es la Abu. Salvando las distancias, por supuesto, claro. Esto era muy grande. Pero ¿cómo cantará mi madre que mi hija escucha a María Calas y dice que es la Abu? Pero tu madre no se dedica a la música, a la canción... No, porque ella es introvertida. Sí. Ella no...
Ella no quiere que... Ella canta, pero que no la escuche nadie. Que, por cierto, que lo sepas, que desde que conocí a tu hija se me quedó grabado el nombre, porque digo, si yo tuviera una hija la llamaría igual, Jimena. Sí. Me encanta el nombre. A mí me parece un nombre de mujer fuerte. Sí. A mí me encanta, a mí me gustan. Yo, de hecho, tengo tres hijos y los tres tienen nombre de fuertes también. O sea, ¿verdad? Me gustan. Licenciada en química y eres profesora de matemáticas y física de bachiller en Salesianos, habiendo estado un par de años con una beca de investigación antes de empezar como profesora. ¿Estuviste en la universidad con una beca de investigación? Sí. Que ahora, con todo este tema del COVID, nos estamos dando cuenta lo que es la investigación, ¿verdad?, en todos los sentidos, el I+D+I, que siempre alardeamos de, venga, vamos a invertir, pero aquí no invierte nadie. ¿Qué ocurrió? Pues mira, he de decir que la Universidad de Alicante, y además en concreto lo que yo conozco, la Facultad de Químicas, es una de las facultades más importantes a nivel internacional en investigación. Uh-huh. Y desde aquí se han sacado proyectos grandísimos, como por ejemplo cosas, voy a poner un ejemplo, pero hay un montón, las operaciones que se hacen de cataratas, que sabéis que cambiaron hace unos años, porque ahora ya se puede hacer de una forma más sencilla gracias a los adhesivos que se utilizan y demás. Eso salió de la investigación, por ejemplo, de aquí de la Universidad de Alicante. Y tenemos un equipo, aquí hay unos equipos de investigación brutales. Y es verdad que yo, cuando estaba terminando la carrera, pues surgió la posibilidad de presentarse una beca de investigación y estuve allí un par de años trabajando en el Departamento de Química Inorgánica, y fue una experiencia. ¿Y por qué no continuaste? Muy chula. Pues la verdad es que yo creo que entró a formar parte de la vocación. ¿Sí? Me gustó la investigación, pero ciertamente yo necesitaba a la gente. Me di cuenta de una parte de investigación que no había pensado, y era la soledad que conlleva la investigación. Tantas horas, ¿verdad?, encima de ese proyecto. Conlleva mucha, mucha soledad, muchas horas tú solo sin hablar con nadie, y esto para mí era muy difícil. Yo necesitaba hablar con gente. Es verdad que la vocación docente para mí había sido muy importante desde siempre, la investigación me gustó muchísimo, pero me surgió la oportunidad de dedicarme a la docencia y había sido siempre mi vocación. Yo daba clases desde que tenía 13 años. Y en aquel momento no me lo pensé, y hoy en día no me arrepiento. O sea que estás contenta. Mucho. Como profesora en Salesianos. Sí, sí, sí. Y bueno, y se te queda todo corto y te lías con la música y montas un grupo que se llama El Pacto. Sí, sí que es verdad. Estoy alucinando porque te ha contado alguien algo, esto no puede ser, o sea, quiero decir, aquí alguien se ha ido mucho, mucho, no puede ser, o sea, esto en realidad parece un programa de tele, pero no, es un programa de estos de investigación, porque no puede ser. Pues sí, montamos un grupo que se llamaba El Pacto, y nos pasó una cosa muy fuerte, que pues con aquel grupo con el que empezamos llamándonos así, miramos en internet la dirección de André Buenafuente, le mandamos una maqueta y nos llamó, y aquello... Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que sí. Tienes una anécdota con el presentador catalán de Buenafuente. Cuenta, sigue. Bueno, pues que nos llamó y nos llamaron del programa de Buenafuente, y nosotros, yo al principio pensaba que era broma, pensaba que era el guitarrista, que teníamos a un guitarra aquí, mando saludos a Horacio, que pues en aquel momento estaba con nosotros y siempre nos gastaba bromas, y cuando nos llamó el programa pensamos que era él gastándonos una broma, y les dijimos, ah, qué tonto eres, tal, y al final era de verdad, y nos apoyó un montón en nuestro proyecto, y de ahí empezamos a meternos en el mundo discográfico, y le estaremos eternamente agradecidos, porque gracias a él dimos un saltito más de lo de que hecho, era. De hecho, actuabais en el programa, ¿no? Y, sí. Y estuvisteis mucho tiempo, o sea, en muchas ocasiones. Sí, de hecho, la última vez fue hace un año y pico, o sea que estuvimos hace... Bueno, no, ahora... Bueno, que ya es la pandemia esto. No, hace ya... Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justo. Justo antes de la pandemia actuamos en su programa, seguimos manteniendo el contacto, y nos sigue invitando todavía a su programa. Es un tío que nos ha querido apoyar desde el principio y súper fiel a lo que él piensa y a su gente, y para nosotros siempre decimos que somos como de la familia, y así nos ha hecho sentir hasta ahora. Hombre, es una persona que es muy influyente a nivel nacional y por supuesto televisivamente, y que podríamos decir que es un poco como vuestro padrino. Sin duda, además le llamamos así porque ¿sí? Él nos apadrinó desde el principio, fue quien veló porque el proyecto se diera un poquito más a conocer, y hasta día de hoy sigue apoyándonos, y él sigue al corriente de todo lo que hacemos, y desde luego es nuestro padrino musical, sin lugar a dudas. Ahí arrancáis en el 2009 más o menos con El Pacto,
y hacéis una canción que es Hoy puede ser un buen día, hoy es un buen día, ¿no? Sí. ¿Podríamos decir que hoy es un buen día? Siempre lo es. ¿Sí? Yo creo que a la peor de las situaciones, siempre en la vida hay que buscarle algo que haga un poquito de sol, que mientras se respira es un buen día. Sí. Lo demás tiene, como dice mi abuela, todo se arregla menos la muerte. Llega, eso fue en el 2009, y llega el 2011 y creáis Mailers, aparcáis el pacto y creáis el grupo Mailers con Carlos, que es tu marido, el batería, yo su primer guitarra, y Oscar la segunda guitarra, las dos guitarras, y David el bajo, o sea que componéis ahí un grupo bastante majo que yo he tenido la suerte de haberos visto en varias actuaciones. ¿Cómo organizáis ese Mailers? Porque no tiene nada que ver con la gente del pacto, lógicamente. Sí, supuso un cambio. Supuso un cambio a nivel musical y también es verdad que fue un momento, como una relación a veces, los grupos de música yo creo que son como una relación, uh-huh. en la que va pasando el tiempo y llega un punto de inflexión en la que te tienes que plantear cuál es tu objetivo. Entonces la banda se planteó cuál era su objetivo y ahí fue un momento en el que decidimos dar un cambio de etapa porque habíamos cambiado musicalmente. También es verdad que coincidió con toda la crisis económica que hubo muchas de las empresas que nos llevaban cerraron, hubo ERTEs, los equipos con los que trabajábamos cambiaron. Entonces, bueno, fue como un volver a empezar, como decía una de las canciones uh-huh. que había en el último disco que hicimos con el pacto, y volvimos a empezar y se hizo todo nuevo, desde el repertorio hasta el equipo humano, y bueno, pues fue cada uno de los miembros del pacto siguió su camino musical también y han uh-huh. hecho proyectos y tenemos por ahí a miembros del pacto haciendo un montón de cosas, pero bueno, pues Mailers fue como la forma de volver a nacer del pero pacto. Pero se requiere un soporte económico para seguir funcionando con un grupo de música, o todo eso se costea con los bolsillos de cada componente del grupo. Pues al principio, cuando estábamos con el pacto, sí que hubo un soporte económico importante. Y nos apoyaron económicamente y tuvimos a una gente detrás que dio el paso por nosotros. Cuando todo esto sucedió, cuando el momento de la crisis y demás, es verdad que la música pasó a un segundo plano y el tema económico dejó de estar. Y entonces, si el grupo quería seguir adelante, tenía que hacer como todos los demás grupos, ¿no? Que es verdad que yo creo que cuando la gente se descarga música gratis, tiene que pensar en que mantener una banda vale dinero, porque tienes que pagar un local de ensayo. Haz un llamamiento desde aquí sobre eso. Voy a hacer un poco, porque tienes que pagar un local de ensayo, claro que sí. Tienes que comprarte unos instrumentos. Que sí. Tienes que luego, el equipo técnico, tienes que pagarlo. Cuando vas a dar a un concierto, el equipo técnico cobra un dinero, las luces cobran un dinero. Todo. Entonces, a veces, si tú te descargas la música y te quedas ahí y no vas a verlos en concierto, hay que pensar, si me descargo la música gratuita, que vale, que se puede, y no voy a verlos en concierto, ¿ese grupo cómo sobrevive? De hecho, yo, en fin, que ahora estoy un poco metido en el mundo de la hostelería, que estamos mal con el tema de la pandemia, siempre también reivindicaba por el mundo cultural y más de la música, porque decía, es que en un concierto no salen nada más los músicos. En un concierto hay carpinteros, hay iluminación, hay sonido, hay de todo. Entonces, claro, o sea, es difícil. Y por eso, ver si esta pandemia nos deja, volvemos a los conciertos, estamos locos por llegar a los conciertos. Esto es un poco los inicios de Mailers, de Anabel. Vamos con nuestros anunciantes y vamos a ver algo más de Mailers.
Ya sé dónde vamos a irnos de vacaciones. ¿Y eso dónde está? Más cerca de lo que te imaginas. Vamos a ver el último videoclip de Myles, que se llama Venecia, y lo hacen además con Sean Frutos, que es el vocalista de Secon, un grupo murciano que yo también sigo, muy bueno, y la verdad es que es un vídeo muy currado. Vamos a verlo un poquito. Llegará el día en que no dejará de llover y se inundarán las calles, las vías, los parques, las cajas de los bares. Si no hubiera otra opción que nadar por vocación y se mojaran los cables, los circos, las luces de los escaparates. Haré de esta Venecia el sitio de tu abrigo, que llueva y que se rompan los cristales de tu olvido. Haré de esta Venecia un rincón del paraíso, que llueva y que se rompan los cristales de tu olvido. Si llegara... Es un vídeo, además, muy currado, ¿no? Porque la verdad también tiene que ser una experiencia súper grata contar con cantantes de la talla de Secon y compartir videoclips, escenarios, ¿verdad? Sin duda. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues ha sido generosidad de Sean. Porque yo me puse en contacto con él y le dije que nos haría mucha ilusión hacernos un tema juntos, y enseguida respondió generosamente, nos hizo propuestas. Oye, ¿por qué no hacemos una versión de este tema? Estábamos eligiendo tema, sí. se ha implicado un montón, se ha preparado el tema, estuvimos mandándonos, bueno, con la pandemia mediante, porque bueno, el vídeo lo ha hecho la Fábrica de Hielo, que son una productora aquí, que he de decir, que sí. Sabes que aquí lo de Alicante a mí me va mucho, una productora aquí que está haciendo trabajos internacionales, que está qué haciendo bueno. Una cosa, esta gente está haciendo los del vídeo cosas muy grandes, he tenido suerte de trabajar con ellos. Y con Sean ha sido un trabajo también desde el principio, nos ha apoyado y se ha trabajado la canción de una manera, pues eso. ¿Y qué respuesta ha tenido el videoclip? ¿Ha estado bien? ¿Está muy seguida por la gente? Pues yo la he visto mucho por redes, gente que la ha estado incluso
publicando, mirar lo último de Miles, tal, o sea que... Pues estamos un poco flipados porque hemos entrado con la canción en unas listas importantes de Spotify. Estamos sonando en MTV Alemania, en MTV Italia, en MTV España, ¿no? Pero ya sabes cómo somos que... No, mira, además eso era un comentario que te iba a hacer, que también estabais saliendo en bastantes canales, la MTV cuando al principio, igual que Sol Música también, hasta Radio Galega y Radio 3 todo, o sea que vamos, sabe oír Radio 3, eso es música en estado puro. Sí, es verdad. Y bueno, de momento estamos teniendo una acogida muy chula y que nos está sorprendiendo mucho, así que estamos súper contentos porque le hemos puesto mucho cariño a la canción. ¡Qué alegría! Bueno, vamos hacia atrás. Cuando dejáis el pacto y arrancáis con Myler, lanzáis el primer disco, Materia. El videoclip del single salta a sonar en medios, como ahora mismo hablábamos, Sol Música, MTV, Neox, Radio 3, Radio Galega, incluso Televisión Española. De hecho, utilizan vuestras canciones para alguna serie de televisión o para algunos anuncios, ¿no? ¿Es cierto? Es verdad, es verdad. Lo sabes, es que me alucina porque, las canciones tenemos algunas de ellas pues que han sonado en alguna serie de televisión y también incluso Hoy es un buen día, justo que comenzabas, fue cortinilla de La Sexta durante, por ejemplo, durante un tiempo y sí. O sea que sois un grupo reconocido ya, de hecho, por lo menos a nivel nacional, porque bueno, vosotros no os quedáis aquí nada más en Alicante, y dice, bueno, es que somos de Alicante y provincia porque también habéis tocado con la Orquesta de San Vicente y la Orquesta de Muchamiel, creo. Orgullosos, recordar. Además, que estamos de eso. Claro que sí, Fils del Poble. Hombre, y con el ADA, con la Orquesta Sinfónica de Alicante, que orgullosísimos. Que estuvo aquí hace poco también. Además, que tú tuviste el placer de ver. Yo lo creo. El placer de ver, no. El placer tuvimos nosotros de que vinieras. Sí, que es cierto. Pero también habéis saltado fronteras. Sí. Es verdad, pues compusimos la banda sonora para una marca de café mexicana. Sí. Y nos conocieron por internet y estuvimos en México haciendo una pequeña gira de presentación. Estuvimos en la zona de Monterrey y después también es verdad que estuvimos grabando unos temas en Abbey Road con un productor que nos llamó. Cuando aprovechamos que íbamos a Londres, también hicimos allí una pequeña gira en acústica. Qué bueno. O sea que... Fíjate, yo, si fuera cantante y tuviera un grupo, al margen de salir a un escenario con mogollón de gente que tiene que ser brutal, a mí una de las cosas que me gustaría sería tocar en un bar, en un sitio así, a veces como sale en las películas, así tipo muy cerradito y tal, que estás ahí pegado con la gente. Esa experiencia, no sé, serán distintas, me imagino, pero ¿cuál es la que te pone más la piel de gallina? Pues, sinceramente, a mí me gusta, claro, a todos nos gusta el gran escenario, y profesionalmente es un logro mayor, porque estás viendo que llegas a muchísima gente y hay mucha gente, entonces, como logro profesional, gran escenario. Pero, a nivel personal, como yo luego llego a mi casa más llena, es cuando estoy en escenario pequeñito, en un barecito, estoy conversando con la gente, porque veo su cara, porque presento una canción y la canto, y es que el de primera fila dice, es que no sé qué, y estás viendo el comentario que le hace, y ves a la otra que le da un beso a su novia, ¿sabes? Entonces, esa cercanía y ver lo que tan de cerca, lo que tu música provoca, eso es una delicia para un músico. Me lo creo, porque yo de hecho voy a baretos y digo baretos con todo el cariño del mundo, porque a mí me encanta lo de bareto, y a lo mejor hay alguna actuación y a lo mejor somos 15 o 20 personas, pero que estamos ahí pegadas, bueno, antes lógicamente del COVID, y estamos ahí pegadas ahí con la cantante, con el cantante, con el grupo, y la verdad es que incluso a los que vamos lo vivimos más. Te iba a decir, es que a mí como público... A mí sí me dicen, mira, vas a ir a ver a Second, que aprovecho para nombrarlos porque acabamos de hacer un vídeo con ellos, a un festival. Sí. Me va a gustar, me lo voy a pasar muy bien, voy a bailar. Sí. Muy bien. No, lo vas a ir a ver a un barecito pequeño, ¿qué tal? Y te vas a tomar ahí un cafetito de aquí a ahí mientras que tocan. B, opción B. Sí, yo totalmente. Después lanzáis Macondo, metéis un sonido, de hecho, más electrónico y compartís escenario con Vetusta Morla, Macaco y Zal, y Second también, entre otros. ¿Cómo va esa evolución? Sí.
Pues la verdad es que sacamos un disco, yo creo que más festivalero, más en lo que en esa época estaba a tope. Y bueno, vino Vetusta Morla a tocar en la Plaza de Toros de Alicante y estuvimos hablando con ellos y con la productora. Y bueno, nos apoyó y la banda quiso que abriéramos su concierto. Y bueno, pues muy orgullosamente dijo que hicimos de sus teloneros, y fue una cosa muy bonita porque mucha gente de Alicante nos descubrió en aquel Sí, concierto. yo estuve en el Rock and Ríos del Rico Pérez hace muchos años, no sé cuántos, pero muchos, muchos, muchos. ¿Sabes quién estaba de telonero? No. Leño y... Vaya, Ay, ostras. ¿cómo se llama? Y esta gallega, Luz Casal. Y Luz Casal, pues De imagínate. teloneros. Y Imagínate. fíjate, los dos grupos, que Leño también está ya retirado, pero bueno. Llega el siguiente disco, Humanos. Aquí os disparáis con la producción de grandes estrellas mundiales, incluso en los estudios también de muchos grandes, como en Miami. Sí, es verdad que Humanos nos lo produjo Marc Martí, que es un productor que venía de Miami de grabar, es verdad, en Miami, y nos lo masterizó una vez grabado. Lo grabamos en Barcelona porque él ahora se había afincado aquí en España. Lo grabamos en Barcelona, pero luego el máster y la mezcla sí que nos la hizo Antonio Baglio, que está produciendo allí, que está mezclando lo que ha sido premiado internacionalmente Sí, con sí, Grammys y así. Y nos hizo el máster allí, y es verdad que el sonido que obtuvo, por supuesto, a nosotros nos pareció un sueño, o Muy sea que bueno, muy ¿no? bien, muy bien. Después lanzáis Más Humanos, incluso una canción en pleno COVID que se llama Cuando Salgamos, que aquí de hecho Sí. tiene algo que ver, es vuestro lado solidario, porque algo tiene que ver también la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, habíamos colaborado con ellos en Cruz Roja y habíamos colaborado en una gala que se hizo aquí en el ADA con Cruz Roja, y teníamos el contacto con ellos. Y es verdad que en esta parte de la pandemia, pues yo creo que todos nos replanteamos hacia dónde íbamos en la vida y el mundo. Y bueno, quisimos imaginar que cuando salíamos de esta pandemia había cambiado y nos habíamos hecho mejores, y nos había ayudado esta pandemia a ser más solidarios con el mundo y a mirar más a lo que tenemos alrededor. Y bueno, cantamos a eso y se nos ocurrió ofrecer a Cruz Roja los beneficios que las escuchas de esta canción pudiera generar. Y bueno, pues ya nos conocíamos y ellos encantados y nosotros también. Qué bien, qué bien. Mira, también existe ese lado solidario en los cantantes y en los grupos. Y el último álbum se llama Marte, de donde hemos extraído el videoclip que hemos visto de Venecia, pero parece que lo sacáis poco a poco, como canción a canción. ¿Es una forma ahora nueva de sacar un disco en vez de decir, ¡pam! Toma el álbum con las 15 canciones o 20 canciones. No, vamos a sacar una canción ahora, un videoclip. En 2 meses sacamos otra canción, otro videoclip, y luego, ¿qué hacéis? Se compone todo y se saca el. Eso ¿Cómo es. funciona eso ahora? Pues yo creo que por dos razones. La gente, yo creo que ha cambiado su forma de escuchar música, porque tiene mucho más a la mano poder coger una canción de cada y hacerse su propia lista de reproducción. Entonces, parece que cuando sacabas un disco ya muy poca gente se escucha un disco de una banda entera. Entonces, parece que cada canción nos gustaba que estuviera más de acuerdo con el momento, ¿no? Que no haces un disco y la primera canción que compusiste igual ya tiene un año cuando la sacas. Entonces, está más de acuerdo la forma de escuchar música. Y por otro lado, también así la gente que se compre el disco sabrá dónde va. Sabrá. ¿Pero cuándo sale el disco completo? Claro, ¿Cuándo saldrá? eso es. Queremos lanzar 10 temas, 10, 11 temas, y cuando estén todos los temas fuera, sacaremos el disco como un producto de recuerdo, de recopilación de, jo, he estado escuchando un año. Todas estas Está escuchando un canciones. par de años o un año y pico las canciones de esta gente, y ahora de pronto me apetece tener de recuerdo este disco, más que por el disco físico, que ya nadie se lo pone casi o casi nadie, porque va a llevar el librito con las letras, va a llevar fotografías del proceso, de algún concierto, que sea como el álbum de recuerdos Sí, de lo es que ha una forma sido. distinta, ¿verdad? Oye, a lo mejor así lo acoge más, mejor Sí, la gente. ojalá que sí. ¿Fuiste dama del Foc? Ay, sí. Yo fui dama del Foc, ¿qué te parece? Sí. Una experiencia, bueno. Porque además has cambiado tu look ahora, así Sí, he artísticamente. cambiado artísticamente, me he hecho rubia. Sí, para Venecia, hablando con Gregorio, con Greg Sebastián, que aprovecho para decir que también es un realizador internacional que está haciendo ahora de las cosas más importantes en España e internacionalmente, que fue el realizador de Venecia, Greg Sebastián, que la gente, si quiere conocer lo que se está haciendo aquí en Alicante de trabajo de realización, que lo vea. Pues
dijo, me gustaría que, como estamos hablando de Venecia, que es una canción que habla de amor, de salvar al otro, no de salvarlo, sino de darle la mano en un momento difícil, sí, de transformar un poco lo que pasaba en La vida es bella. ¿Has visto la película? Sí, wow, una que de mis mejores películas. Que el padre transformaba el horror en algo bonito para su preciosa, hijo. Pues Venecia preciosa, va de eso. Preciosa. Va de ese sentimiento de cuando amas, es que tengo una hija, sí, cuando amas a alguien, quieres transformarle lo más horrible en algo maravilloso, en algo bello, en algo bello, ¿no? Y Venecia habla de esta Venecia cuando habla de la lluvia como de los problemas, haré de cuando del horror, cuando ha caído, esto está inundado, esto es un desastre. Sí. Para ti esto voy a hacer que sea un trocito de algo bueno, ¿no? Pues hablando de ese amor, cierra el realizador, quiero que la cantante sea como un faro, que brille mucho la vestimenta, iba como de luces, sí, y tal. Sí, ahí hiciste. Y ahí hablamos, y si ponemos el pelo rubio, que brille, que vaya más acorde para que refleje el sol, tal, y me tinté el pelo para ese vídeo. Sí. Y luego ya he dicho, va, pues me dejo que me crezca. Anabel García, Mailers, en nuestra provincia tenemos artistas de primer nivel, de gran tallaje. Les aconsejo que les sigan los que no les conozcan o ya les conocen, más conocerles, y por supuesto esos singles que van a ir saliendo poco a poco hasta componer todo ese álbum. Anabel, te agradezco muchísimo que yo hayas venido y que como Phil del Poble que yo eres ti, tú también, un besazo a Jimena y un abrazo a Carlos. Muchas desde gracias. Aquí y nada, gracias por haber venido. Gracias por acogerme, me ha hecho sentir muy orgullosa de que me hayas invitado a este programa, porque estás invitando a gente muy grande en Alicante y para mí es un verdadero honor tenerte aquí. Tenerte aquí y poder estar aquí contigo. Gracias. Hasta la próxima, señores. Sonfis del Poble.